Yeah, I need help right now. Hijo de la chingada. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Perdone, señora, yo simplemente estoy buscando a la señora Lisa Romero. ¿Qué quieres? ¿Acabar lo que empezaron tus tones esos hace 10 años? Yo creo que me está confundiendo con alguien. No tengo la menor idea de lo que me está... ¡Lárgate a tu tierra! ¡Lárgate! Allá sí le creen a los políticos corruptos y asesinos como tú. ¡No me asustas! Okay, Elo, I know you're mad. But school is school. And you're gonna get in trouble if you don't study. Okay, I'll study. Get in the house. Why? Don't ask and just do what I'm saying. Hurry up! Se te ocurra. Mira, Sixty, me vas a decir quién fue el que me rajó. Y me lo vas a decir ahorita. Más bien le vas bajando dos rayitas, vato. ¿Que no sabes con quién estás hablando? ¿Qué? Tú no sabes con quién estás hablando. Yo te conozco desde que te cambiaban los pañales. Ya, a ver. Stop it. Damn, Andy. We got a good punch, yo. Lo bien aprendido nunca se olvida ese. You should join the gang. We need a guy like you here. ¿Qué haces aquí? Te dije que dejaras en paz a mi familia. ¿Te puedes ir? Lárgate. Nada más le haces daño a esta niña. ¿Me pueden dejar hablar? No. Ya estoy harta de escuchar tus mentiras. Pero si no he dicho nada, ¿cómo voy a decir mentiras? Digo, si están tan indignadas por la explosión de hace 10 años, lo entiendo perfectamente. A mí también me parece que fue deleznable. Pero precisamente, aquí tengo un reporte policial de lo que sucedió. Yo lo mandé a investigar y se descubrió que estos sicarios eran empleados de un señor que se llama Juan Esteves. Se llamaba Juan Esteves, que tenía negocios muy turbios. Entre ellos, ese negocio del que te hablé que tenía con Sofía. No. A mí ellos, claritito, me dijeron que tú los habías mandado. No. Señora, con todo respeto, ¿usted realmente cree que unos criminales le van a dejar el nombre de su jefe? Digo, ¿para que lo localicen o para qué? Señora, estos hombres me enlodaron y le hicieron mucho daño. Y yo estoy aquí para resarcirlo, eso es todo. Tú no estás en posición de ponerme condiciones. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes a cuántas estrellas he lanzado la fama? Sí, yo sé. Lo que pasa es que no sé a cuántas has dejado plantadas después de acostarte con ellas, ¿no? Y yo, Johnny, yo la verdad que quiero ser de las que lanzas a la fama. Pues, con mi palabra debería de bastarte. No, fíjate que no. Me firmas un papelito que diga que me vas a grabar el disco y luego me lo vas a promocionar. Y ya después hacemos lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. ¿Cómo es que estás tan segura de que vales tanto la pena? Si no, no estuvieras aquí, ¿no? ¿No era aquí el lugar del encuentro? No, hablé con el guardia de seguridad y dice que no hubo ningún campamento. Pero entonces, de fútbol. ¿Dónde están los niños? No sé. Puedo entender esto, ¿eh? Y además, ¿por qué no me avisa? Esto es de Charlie. No. Puede ser. ¿Qué necesitas? Rodrigo. Mamá. ¿Qué? No, no te entiendo, mi amor. Cálmate. ¿Qué pasa? Charlie se murió. Fue tan difícil procesar toda esa información. Fueron heridas que yo creí que estaban cerradas, pero que todavía duelen, y duelen mucho. Y no es nada más la traición. Son todos los secretos que Sofía tenía que yo ni siquiera me imaginaba. Ay, no, vengas con teatritos. Tú eres el gobernador. A ver, ¿cómo no sabemos que le dijiste a la policía como tantos? Tantos políticos corruptos allá, ¿eh? Que te escribiera tu pelito, ¿eh? Señora, créame. Entiendo perfectamente su indignación y estoy con usted. Pero yo le juro por lo más sagrado, por mi hija,
que lo único que tengo hacia ustedes es agradecimiento. Ustedes cuidaron a mi pequeña. No solo me trajeron techo y comida, educación, sino que trataron como parte de ustedes, con amor. Todo ese amor que yo no le pude dar. Y siempre estaré infinitamente agradecido con usted. De hecho, señora Carmen, a mí me gustaría compensarla económicamente por su pérdida. No, ¿qué te pasa? Ya no se piden tu dinero, ya no más falta. Perdóneme, de verdad no quise ofenderla de ninguna manera. Yo sé que usted es una mujer digna, que ha trabajado por lo que tiene. Sin embargo, de alguna manera yo me siento responsable por lo que sucedió. Yo no tuve que ver. Sin embargo, Sofía era mi mujer. Debe haber estado más pendiente. Otra vez. Mamá la culpable de todo. ¿Por qué no te diste cuenta que te habías casado con un monstruo? Lo logró. Convenció a mi hija que me odie. ¡Maldito seas, Ernesto Martínez! Yo tengo que hablar. Sofía, ¡le Sofía, tengo que poner un paro, imbécil! Si por te favor, pones por en favor. Evidencia, no vas a conseguir nada. Cálmate. ¿Quieres que pague por todo lo que ha hecho? Entonces relájate y aguanta. Cálmate. Cálmate. Pensé que lo había visto todo. Menos a una chica que sabe negociar, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos el demo? Cuando cumplas tu parte del trato. Bueno, bueno, bueno. Parece que aquí lo único que hay es amor. ¿Qué tal, Mefridita? ¿Tiene talento o no? Aquí ha nacido una estrella. Mañana vas a tener el contrato en tus manos. Frida, eres una gran negociadora. Mira, tú me caes bien, mi Andy. Pero no puedes venir aquí a mi barrio a gritarme así. Este barrio es más mío que tuyo. Y sé lo que me... Es de que agarres a chamacos que ni siquiera tienen 15 años y los metas a la mala vida. Son chavos de buena fe. Pero ya estuvo bueno. Están aterrorizando todo el barrio. Créeme que no me quieres de enemigo. No, sí, te creo, vato. Pero por eso te digo, llevemos la fiesta en paz. Tú pa' tu lado y yo pa' el mío ese. Y dime una cosa, ¿Benny está contigo? Pues si te digo la verdad, te miento, carnal. Pero pues lo más seguro es que, pues, quién sabe. Mira, ya no le muevas, ¿eh? No vayas a tener un accidente ese. Ya te demostré que te tienes que preocupar por ti, no por mí.